Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Life is Strange Before the Storm. Y vamos a continuar justo por donde lo dejamos, que era por aquí. Que íbamos a entrar, me parece, al instituto, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Creo que íbamos a entrar eso, en la Academia Blackwell, porque Chloe tenía clase. Me parece. Es que ayer no jugué porque me estuve pegando el viciote gordo a Slime Rancher. Y bueno, espero que nos importe. Sí, lo de mamá que nos dijo. Me alegro de que hayamos hablado. Sí, esto ya lo leímos en el anterior episodio. Vi en edición que sí me he saltado esta pintura. La mierda de David había que pintarla en la caja de herramientas de David, así que pues eso, es una mierda. Muro de la cárcel. Muro de la cárcel. Tío, entonces si pone muro de la cárcel y ya me he saltado la de David, seguramente sea algún sitio de estos, ¿no? De aquí, de la propia academia. Digo, vaya. En plan, en algún lado de estos, en algún muro de aquí, ¿se podrá hacer la pintada, supongo? No, Chloe. No, ya lo sé, que se va por otro lado, ya lo sé. Pero sabéis que estoy intentando hacer lo de las pintadas y tal. Y... y bueno. Que sí. Tú tranquila, Chloe, si lo que quiero es las flores. Mirar las flores. Flowers always make me think of springtime, which makes me think of summer, which makes me think of getting the fuck away from Blackwell for 3 months. Me encantan las flores. I love flowers. Vale, en la esquina ya vimos que no podía pintar, ¿verdad? Fumar, ya había aquí que está flotando. Está flotando la colilla, ¿verdad? ¿Es eso? Sí, ¿veis? Está flotando. Está flotando la maldita. Ahí está, pintada, ¿verdad? Pintadica al canto. Ahí está. Los muros de la cárcel. Aquí era. ¿Vale? Firewall te revienta los tímpanos. Wells te revienta los tímpanos. Wells. Vámonos. Que no te vea nadie. Ahí está. El director Wells. Wells, míralo, pero qué guapo. Pion, estrella del rock. Cómo mola, tío, me encanta. A ver qué dice de su propia pintada. Comprenderá mi arte. Seguramente no lo comprenda. Por cierto, me ha pasado algo curioso que no había pasado nunca. Que es... ayer jugué tanto a Slime Rancher. Tempest. Ayer jugué tanto. Póster antidrogas, vamos a mirarlo. Ayer jugué tanto a Slime Rancher que, como mi ordenador se calienta un poco bastante, me he hecho una ampolla en la mano. O sea, es un locurote impresionante. Vale. Los porros matan. Vale. Vamos a entrar. Entremos. ¡Hoy va! ¡Hola! ¡Mira quién está vestida para Tempest! ¿Qué va? ¿Actuar en la obra o algo así? Porque vamos, un traje muy normal no era. Parecía así como de princesa muerta. A ver. I do beseech you, chiefly that I might set it in my prayers. What is your name? Miranda. Oh, my father. I have broke your hest to say so. Good. Admired Miranda. Indeed worth what's dearest in the world. Many a lady I have eyed with best regard, and many a time had listened to... many a time the harmony of their tongues... hath I listened to... Hayden, you're killing me. Me matas. Weeks to be off book. Sorry. Eres un mierder, tío. No, don't apologize to me. Apologize to your scene partner, who's been very accommodating, and to your other fellow actors, and most of all, to yourself. Mr. Keaton, sorry to interrupt, but does this look better? I had my mom take it in a bit. Rachel looks awesome.
This is getting as surreal as last night. Wow, looking good, Rach. Vaya voz que tiene, ¿no? Rachel, as always. Mr. Keaton, I'm still having trouble with... My affections are then most humble. I have no ambition to see a goodlier man. I mean, does she really mean that? Especially because I just straight out told her I've been banging all the ladies. Yeah, that is hard. We've talked about that line forever. We need a fresh perspective. The question is... ¿Tiene capucha? Are Miranda's feelings of instant passion for Ferdinand just inexperience in dramatic circumstances, or has she actually just met the love of her life? What do you think? ¿Qué opino? Miranda es idiota, es amor verdadero. Miranda es idiota. Miranda's an idiot, because falling in love is stupid. What is she, 12? Actually, she's about 15. So your point, whoever you are, about being an idiot or being naive, is well taken. Thanks, Mr. Keaton. Later. See you later, guys. Oh, no. I have first period improv with a class full of freshmen now. I'll just be a minute. Okay, so... Sí, o sea, es lo que me estaba preguntando yo ahora. Digo, ¿y qué hacemos entonces aquí? Can you grab my belt for me? I think it's in my bag over there. Yeah. Es que actúa Rachel sure. como si... O sea, es muy rara, tío. O sea, es un personaje okay. que mola. Get the belt. Me encanta porque Chloe está tan descolocada como yo, tío. Vale. Should be doable, right? Vale, vamos a mirar cuál es la siguiente pintada para dramones. Vale. Dramones. Vale, voy a mirar las cosas, ya lo sabéis. Hay que compartir. Ahí. Lápices de uso solo para la regidora, o sea, Steph. Steph. Se llama igual que mi profesora Pokémon del juego que estoy haciendo. Mirar, usar. No, mirar. No. Or not to internet. That is the question. About this. Most of no, them cosas are buenas. Not good feelings. La misma, ¿no? La misma que ya leímos. Siguiente. Tempest, aquí está. Se lo tienen tan creído. A ver, leer. Tío, está aquí Nathan. Rachel Amber en el papel de Próspera. Recién llegada a la Academia Blackwell, Rachel Amber arrasó en las audiciones con su conmovedora interpretación de Blanche en un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. A Rachel también le interesa el atletismo, el equipo de debate, la recaudación de fondos, la historia local y la naturaleza, y aspira a actuar algún día en los escenarios de Broadway y en la gran pantalla de Hollywood. Nathan Prescott en el papel de Caliban. Como primogénito de la familia más antigua e influyente de Arcadia Bay, Nathan espera su interpretación en La Tempestad a que la interpretación en La Tempestad contribuya al extenso legado de los Prescott en la Academia Blackwell. Hacer de Caliban ha sido todo un reto para este alumno al que le gusta el deporte, la fotografía y quedar mucho con sus amigos. Interesante, desde luego. Siguiente. Dena. Y Hayden. Vale, vamos a leer de estos dos también. Dana Ward, en el papel de Miranda. Desde su llegada a la Academia Blackwell, esta alumna ya ha actuado en otras dos representaciones. A Dana le encanta el fútbol americano, vivan los pies grandes, las redes sociales y los bailes del instituto. Y espera formar parte del Club Vortex cuando llegue el último curso. Hayden Jones en el papel de Fernando. ¡Fernando! Hayden se estrena en el Club de Teatro de la Academia Blackwell con esta obra. Se presentó a las audiciones porque sus amigos lo retaron, pero ahora resulta que el teatro es lo suyo. No lo he visto yo mucho, pero bueno. Este alumno también es aficionado en hacer deporte, a la botánica y a dar largos paseos por el bosque. Interesante, desde luego. Siguiente. Juliet y Travis, que parece el director de la obra. Juliet Watson en el papel de Ariel. A Juliet lo que más le interesa es el periodismo y el activismo social, pero también tiene muchas ganas de debutar como actriz esta primavera, en el papel de Ariel, el caprichoso espíritu que Próspera ha encantado para que obedezca sus órdenes. Travis Keaton, como director.
Travis Wilbury Keaton es un veterano de Broadway que presta su talento a la prestigiosa que no sabes hablar hoy, Academia Blackwell, como profesor de arte dramático, mentor y amigo. Travis espera que esta humilde representación de la obra maestra de Shakespeare inspire a la próxima generación de líderes del país a hacer cosas grandes, sin olvidar nunca su lema, Ars Gratia Artis. Vale, siguiente. Vale, vamos a leer. Regidora Steph Gingrich. Equipo técnico, Adam Glett, tal, sonido, Brooke, cómo no. Diseño del programa, el póster, Evan, agradecimiento, del director Wells, y la Fundación Prescott, cómo no. Vale, vamos atrás. ¿Me queda algo más por aquí por mirar? Sí, antes de la mochila. Me queda el póster, quiero mirarlo. Definitivamente este póster dice algo. Algo que no entiendo. Plafón. Mira. RA will suck as Prospera. If VC had any talent, maybe she would have gotten the part. Talent? Is that what got Mr. K to cast you? Slut? Guess they don't call it drama lab for taller dramático. vale. No más. No puedo... A ver, lo lógico sería que pudiese comentar. ¿Será la pintada esta de aquí? Porque se llamaba Dramones. Sí. Hay rencor, ¿eh? Hay rencor. No te está mirando nadie. Passed over, talentless hack, VC. Vale. Suck a D, VC. Ya sabemos, ¿no? ¿Quién es VC? Vale, ¿contará como que es la pintada que hemos hecho? No, no es la de Dramones. Fíjate, pues yo pensaba que sí. Yo pensaba que sí que iba a ser la de Dramones. Bueno, pues creo que no nos queda nada más por mirar por aquí. Chloe. Ya. ¡Habértelo llevado tú! Vamos a mirar la mochila. Ay, me parece una mochila normal. A ver, con sus chapitas y sus cosas, sí, está guay, pero... No sé, nada más lejos de lo que pueda ser una mochila normal. Tío, es como que no pega, tío. Esa cara con el cuerpo tan chiquitito. No rebosques en sus cosas, anda. Vale. Que dijo la chica que está haciendo... Que, ah, mira, atrezo. Y el plato. Vamos a mirar las cosas. Pues lo dijo la chica que está mirando todo. Me habría presentado. Yo también me hubiera presentado. Y otro póster. Sweet collar, Pepe. Pepe. Vale, vamos para allá. Voy a mirar un momentín si se está viendo todo bien. ¡No! ¡Le he dado donde no era! ¡No! ¡No! Vale. Ay, es que quiero ver. Sí, se está viendo todo bien. Vale. Es eso. Es que no me gustaría que se viesen las cosas mal. A ver, póster. Pintada. Pintadita al canto. Aureola para Rachel. Cuernos para Nathan. Aureola para Rachel. Así vamos dejando las cosas claras. ¿Y por qué no? Puedes hacer las dos cosas. Ponle cuernecillos a Nathan. Save my life. Get some ink. Vale, ahora lo miramos. Dramatis personae se llama el logro. Muchísimo mejor. Vale. ¿Qué se habrá pintado aquí? ¿Simplemente el circulito? Ah, mira, ha dibujado aquí un poco cómo se ve. Salir. Vale. Una nota. Mirar. A veces hay que ponerse serios. ¿Dónde están todos los lápices? Sé que has sido tú, Gaiden. Malditos lápices, tío. Disfraces. Nota. I'm gonna guess it's from Logan.
Dana, eres muy guapa, ¿te gustaría que quedásemos? A mí sí. De Logan, tachado. Adivina de quién. Maldito Logan, tío. Maldito Logan, qué puto amo. No, no sé quién habrá sido. Must be 100 costumes in here. Am I the only student who's not in this show? Bueno. Rachel, is this your belt? Yes. Thank you. No sé. Es que, a ver, depende. En este caso, que no la conoces tanto, yo le tiraría el cinturón. Here you go. Ow. I didn't say attack me, ¡te elijo a ti, Rachel! Tío, cómo mola Chloe así súper cortada de la vida. Hala. Chloe Price. Rachel Amber. Sí. Last night was amazing. Fue igual que es la caña. I'd never seen Firewalk live. Está súper cortada, mola un huevo. We'll have to do it again. To tell the truth, I went to bed last night wishing it never had to end. But then I thought, why? Why does it have to end? Qué profundo. no tiene por qué. Maybe it doesn't have to end. Exactly. How would you like to join me on a little field trip? De puta madre. Rachel Amber se ha vuelto rebelde. Yo creo que ya era rebelde. O sea, ya de por sí, no sé. De puta madre, ¿no? Fuck yes. I was born to ditch. Let's get the hell out of here. Pues hala. Let's go. Si de todas maneras sí o no. Si iban a ir, pues yo qué sé. De puta madre, ¿no? Pues ya está. Madre mía, las pantallas de carga. Por favor. Oh. You sure you don't want to just grab the bus or? Nope. If we're gonna go rogue, we're doing. Puestas a liarla. Pues vámonos, a liarla. What the hell am I getting into here? En cosas que más adelante te meterás tú por tu cuenta. La croquetilla. Vámonos. Da igual. ¡Hostia! Seattle no. Pull up a chair, Price. The view's amazing. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Está bastante guay. ¿Vale? Rachel wants me to. ¿Que me traiga una silla? Vale, que sí, que me traiga una de esas cajas. No, aquí no, aquí, Elliot. Pip, pip, pip. ¿Qué te ha pasado con Drew? Aquí dicen que estuviste genial. Oye, luego hablamos. Ok. Vale, Drew será el tipo de la batalla de insultos del otro día. Símbolos. Vale, vamos a mirar. No, desde luego que no, ya se ve. Vale, una cajita y algo más. Graffiti. Oh, si muevo, a lo mejor puedo hacer yo un graffiti. Vale. Espera. Quiero ver el graffiti. Graffiti. Y libros. Libros de su. A ver, graffiti. Graffiti. I see humans, but no humanity. Everybody is somebody, but no one wants to be themselves. Qué bonito. Some preachy filosóficas. In this train. Yep. Vas a contribuir tú con una, ¿verdad? Vámonos. Espero que no se te gaste el rotulador nunca. Todo el mundo miente. Everybody lies. I like that. Me gusta. A mí me gusta que tú pintes, Chloe. Potaje barato. Se llama el logro. Vale, y ahora lo miramos otra vez. I see humans, sí, but ya está, no ya está.
Pensaba que iba a decir algo distinto. Some preachy graffiti up in this train. Ok. A ver, ¿qué más cosillas tenemos? Vale. Hombre blanco muerto. Vale, tenemos que quedarnos con eso. Hombre blanco muerto. Quédatelo aquí. Now I'm living it. Price 1. Twain 0. Vale. A ver. Símbolos, aquí había etiqueta de envío. ¿Vale? Nathan's dad is a Terminator. Terminator. That totally checks out. Vale, transportista. Widgets are us. 601 Highway. Tacatacatacatacatacata. Un número de Pensilvania. Hay un numerito. Destinatario. Hagen Harbor. Main Street. Oregón. Pipipipi. Fecha 16/6/2010. Recesión del contrato, Fundación Prescott. Ajá, interesante. Vale, cargamento, mirad. Aquí dentro hay un cadáver, pues no te diría yo que no. Siéntate en la cajita. O bueno, mira a Rachel. Just another typical day, skipping school. Eso sí que es nuevo, ¿eh? Eso sí que es nuevo. A ver, musilla. Pues siéntate en la silla. All right, Chloe. You're on a freaking train with Rachel freaking Amber. Play it cool. Está flipando, Chloe, tío. Es buenísimo. Is this nervousness? Pero mucho, además. Wish Max were here, so I could ask. Es algo más que nervios, Chloe. Is that what people do? No es lo que suele hacer la gente. Hablar del tiempo, no decir nada. What is wrong with you? What? You're acting nervous. Yep. So, it's kind of weird that we're hanging out. You mean because I don't hang out with anyone and I don't have any friends? Jope. You have friends. Well, I used to. Friend. Una. Singular. Her name was Max, but she left for greener, more northern pastures. That sucks. Voy a dar las gracias por lo de ayer. Hey, so I want to say thanks for pulling you out of school. No, dummy. Thanks for last night. If you hadn't shown up, assholes. Te hubieran rajado con la botella, tío. I owe you. That's for sure. Is that why you came along? Are you suggesting I should need a reason to ditch school? I bet you're wondering what we're doing. The thought occurred, yeah. Well, I wanted some company. That's it? That's it. Simple. Eso no me vale, por mí perfecto. Por mí perfecto. Good to fucking go. Anything beats another second in Blackwell. You really hate it there, don't you? Desde luego. You don't? Right. What reason would Rachel Amber have for hating Blackwell Academy? Your high school royalty. You don't know me. Yet. Yet. Ese yet dice muchas cosas. Let's do something fun. Vale. Tirarle los tres, seguirle el rollo. Okay, I'm listening. Two truths and a lie. What? I think we should play two truths and a lie. It's a game where each person offers up three facts about themselves, two of which are the truth, and one of which is a lie. Right. Wow. Qué mecánica más compleja. Parece divertido. Me parece correcto. Sounds fun. You're on. Cuidadito con el borde, que no quiero ver a nadie haciendo la croqueta por fuera. I'll start. First, I'm ambidextrous. Second, I was born in New York, the land of fashion and Broadway, to which I will one day return when my heinous exile here in Arcadia Bay comes to an end. New York, huh?
I've never been. Not a world traveler? Not yet, at least. If you could travel anywhere, where would you go? Russia, Greece, Kathmandu? 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 Fíjate. ¿Qué cosas? One day, I'm going to climb Everest. And I thought moving away from Arcadia Bay was ambitious. Pues sí. What's your third thing? My third thing? Two truths and a lie. You say three things. Right. Claro, falta una. I'm a Leo. Meow. Meow. No creo que un Leo diga meow, pero bueno. So, ambidextrous, born in New York, and a Leo. Gotcha. So, which is the lie? ¿Qué es ambidiestra? I don't buy the ambidextrous claim. No? Well, that's too bad. Oh, vaya. Because it's true. Interesante. Prove it. Sign your name with both hands. Sign where? Seriously? All the bad girls do it. Come on. Damn. Vámonos. I'm afraid. Damn. I was New York. New York. I'm a Cali girl. Oh, fíjate. Pues no lo habría adivinado nunca. Broadway, here I come. Cool. Okay, your turn, Price. First fact. Vale. Right. A ver, ¿qué le dice? Something about myself. Lo voy a tener que elegir yo, ¿verdad? Should I start with a lie or with the truth? Or should I cheat? Let's see how good she really is at this game. Vamos con una mentira. Me rompí la mano de un puñetazo, soy alérgica a los gatos, toco en un grupo. Me rompí la mano de un puñetazo. I once broke my hand punching Stephanie Kowalski in fifth grade. No way. Bitch took my yoo-hoo, knocked her the fuck out. I see you like to write notes to yourself. Helps me stay focused. Also, sweet scar. Vale, y ahora toca, ¿verdad? La música country me da náuseas. De pequeña quería ser pirata. Me encanta la ciencia. Me encanta la ciencia. I love science. Seriously, I think Neil deGrasse Tyson is the shit. La polla en vinagre. Huh. Y la verdad, toca. De pequeña quería ser pirata. I used to want to be a pirate when I grew up. I kind of still do. Arr. A ver, ¿qué tal se le da la cosa? Seguro que se le da You're bien. You're hella mysterious, Chloe Price. ¿Lo dice ella? Anyway, I think I have your number. ¿Cuál es la mentira? You wanted to be a pirate. Sail the open seas, buckle swash, plunder secret treasure. So, pirate, obviously true. Eso tenía que ser verdad, vamos. Arr. Like you said, arr. Es un momento muy tenso, fuera coña este. Okay. You say you love science, but you are failing chemistry. You're saying failing chemistry means I hate science? Or that Blackwell doesn't inspire your best work? Blackwell es un infierno. That place is a hellhole filled with shit, where shitty people go to be shitty to each other and themselves. Tell me how you really feel, though. Anyway, school sucks, but you love science. I'm gonna say... Es que ya te la acaba de decir. Te la acabo de decir, eso es falso, tío. O sea, no es que sea falso, sino es trampa. It's not that I don't think you could knock Stephanie Kowalski out. A bitch takes your yoo-hoo, she's gotta get caught. Damn straight. But you didn't get that scar from punching someone. No. That scar is from a distal radius fracture. ¡Coño! ¿Cómo sabes eso? How could you possibly know that? I broke my wrist when I was 10. The point is, I know that the scar you've got comes with breaking your wrist when you fall. Like, from a skateboard?
Yeah. I guess... Está calado, ¿eh? 6 years ago? ¡Joder! ¡Me cago en mi vida! Oh, shit. I always thought I was a good liar. Good thing you're pretty. Madre mía. So, if my math is correct, you told me... Yo no digo nada, pero cada vez se te va acercando más. What? You expected me to cheat? Winners make their own rules, Chloe. You are crazy good at this game. A lifetime of studying the human condition. La verdad es que eso mola. Qué mal rollo. Nada, estoy impresionado. Me ha impresionado de verdad. I'm impressed. I bet it's hard to impress Chloe Price. I'm gonna feel good about that one. Debo estar orgullosa. When your dad is the district attorney, I guess lying is something you're used to. Vaya. Seriously? Seriously. I know who to call if I need to get out of a ticket then. Not that I have a right of my own. Car first. Embarrassing number of moving violations. Hey, thanks for trusting me. Trusting you? You played the game. And okay. Not everyone would admit to wanting to be a pirate. But eye patches are so cool. And no, rum is delicious. I guess. You opened up a lot. That's all. It's not a big deal. También podías haber fallado. But Chloe Price is not exactly renowned throughout Arcadia Bay as a bastion of trust and empathy. Me cuesta confiar en la gente. Trust doesn't exactly come easy to me. Maybe if you'd had my life, you'd understand. No, I get that. On the other hand, I got on this train with you, didn't I? También. Fair point. Es distinto. Wouldn't mind listening to some music. ¿Ahora? Compartirlo con ella, ¿por qué no? Hey, wanna listen? Pero no me la pongas a mí, que me ponen copyright en el vídeo y no quiero que os salte a vosotros y la tenga que quitar. No, por favor. Que es un bonito momento, pero seguramente tenga copyright. No puedes ir live. Mira qué simbólico, tío. El graffiti ahí en el... En el tren. Vale, ya, por favor. Sé que es un momento muy bonito y tal, pero... Sé que es un momento muy bonito, pero es que si no me van a quitar el vídeo por copyright y no quiero, ¿vale? O sea, no quiero que tener problemas por vosotros, vaya. Oh. La pulsera, tío. Reminds me that there's more to experience out there than just Arcadia Bay. Maybe one day I'll go back to Long Beach. Or anywhere but here. Maybe sooner than later. Eh? What brought that on? Sometimes I feel like I've got no reason to stay. But don't be surprised, Chloe. If one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Check it out! We're here! What? Where is here? Jump and find out! Did you no say me digas jump? Más. Jump! Venga, saltamos. ¿Por qué no? Se ha dicho que salte, pues salta. Estamos confiando en ella a tope, ¿no? Pues ya está. Vale, llevamos 33 minutillos. Ok. Deberíamos dejarlo por aquí. Yo creo, sinceramente. No he hablado mucho en este episodio, pero porque ha sido más de conocer un poco a Rachel. Me ha gustado mucho este episodio. Vamos a darle... A ver... ¿Ya? Ok. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado un montón este episodio. A mí me ha gustado mucho conocer un poco más de Rachel, el juego este de verdad o mentira. La verdad es que... No sé, me ha gustado mucho. Porque es un personaje que desconocemos tanto que... Mola saber más cosas de él, así que bueno, espero que os haya gustado un montón este episodio. Si os ha gustado, os agradecería que dejaseis un like, porque os agradece un montón y ayuda muchísimo. A ver si podemos llegar a 12, como siempre. Así que nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Adiós!